lograré que conozcas el Triángulo de las Bermudas. Ahorita estoy en la Ciudad de México y a 3.014 kilómetros entre Florida, Puerto Rico y la Isla Bermuda se encuentra el Triángulo de las Bermudas, o como otros lo conocen, el Triángulo del Diablo. El plan, mostrarles los tres fenómenos más raros del Triángulo de las Bermudas sin que me pase nada y llenar este frasquito con agua del océano si logramos llegar. Fenómeno 1. La mayoría de los aviones se caen. Nadie ha podido explicar por qué tantos aviones cuando se acercan a la Isla Bermuda simplemente se desploman matando a todos. Hay teorías de neblinas eléctricas, hoyos negros en el fondo del mar, y otros dicen que hay una civilización en la isla con tecnología prehispánica que ataca a los aviones para mostrar que nadie es bienvenido. ¡Welcome to Bermuda! ¿Qué es esto? ¿La mortal Isla Bermuda? Golf, playa, carros, escuela, gatito. Sin duda podemos decir que el primer fenómeno que vinimos a descubrir es completamente falso. La Isla Bermuda es un lugar secreto de vacaciones para gente con mucho dinero. Pero entonces todas esas historias de aviones que desaparecen son falsas. Aquí solo me estaba haciendo el dramático. De hecho, tomé un avión común y corriente, pasamos por el Triángulo de las Bermudas y llegamos aquí. Agua del lugar más misterioso del planeta. Sí, cómo no. Aunque el primer fenómeno fue falso, aún sentía la necesidad de buscar más respuestas. Fenómeno 2. Las brújulas se vuelven locas. Hay muchos marineros que dicen que en el Triángulo de las Bermudas sus brújulas se vuelven locas y hacen que los barcos se pierdan. Y tenemos una brújula. Ok, el norte está justo hacia allá. Si el fenómeno es verdad, la brújula debería volverse loca. No, este fenómeno tampoco puede ser mentira. Esperen, tal vez son los edificios o que están afectando o algo. Todo en este lugar no puede ser una farsa. Intenté usar la brújula en diferentes partes de la isla, pero no sucedía nada, hasta que me acerqué a estas rocas. La brújula está desfasada. ¿Qué? La brújula al fin se desajustó. No estaba loca como las películas dicen, pero sí estaba desfasada como por unos 10 grados. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo en este lugar? Busqué en la mejor universidad del mundo y encontré este video donde dice que la Isla Bermuda es realmente un volcán hundido gigantesco que está hecho de magnetita, el cual es un mineral magnético que afecta gravemente a las brújulas, así que en ciertas áreas donde hay mucha magnetita, las brújulas se descomponen. No se superalocan como las películas dicen, pero sí se afectan. Me siento satisfecho con esa respuesta, pero me doy cuenta que este lugar es cada vez menos como lo pintan. Fenómeno 3. Debajo del mar están las ruinas de la ciudad perdida de Atlantis. Para explorar el último fenómeno, íbamos a tener que bucear. Y me levanté temprano para tener tiempo de anotar más de sus regalos que me están enviando por mensaje. ¡Ey! Recuerden que tengo un proyecto donde esta Navidad no permitiré que Santa Claus los humille, con sus regalos baratos y demás. Yo les daré lo que me pidan. Y solo les regalaré a seguidores que de verdad sean parte de esta familia. Y no a gente que por interés dio un like y ya. Y porfa no me pidan casas o coches. Al tocar el agua, tengo 55 minutos antes de que se me acabe el oxígeno para explorar. Así que iniciamos. Hicimos circuitos enteros para encontrar la ciudad perdida de Atlantis. Encontramos los restos de un avión. Encontramos contaminación. Y buscamos más profundo.
La ciudad perdida de Atlantis era una civilización llena de sirenas y perseos que vivían en castillos gigantes, pero no eran amigables. Tenían un enorme poder militar, armas avanzadas y cristales mágicos para poder destruir países enteros. Pero seamos honestos. Mientras te digo todo esto, ¿en verdad sientes que puede ser verdad? La ciudad perdida de Atlantis suena igual que el Triángulo de las Bermudas, ¿no les parece? Cuentos mágicos y bonitos que nos contaban de pequeños y que es mejor no andar buscando si son reales. Vine al Triángulo de las Bermudas para mostrarles si era verdad. Y no lo fue, pero aún así no le quitemos la magia. Porque qué aburrida sería la vida sin un poco de misterio. Ya, güey, dinos neta, güey. ¿Cómo te fue en el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es la cosa más peligrosa del mundo.